el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos celebrando la ascensión del Señor, que es el comienzo de la misión de la Iglesia. La ascensión no debe entenderse como una partida, una despedida, sino como una nueva presencia de Jesús que se nos muestra a través de signos. El Evangelio y la primera lectura relatan cómo Jesús entró en la gloria de su Padre. La segunda lectura nos recuerda que, aunque debemos mantener nuestros ojos fijos aquí en la tierra, para los cristianos el mundo no está confinado dentro de las fronteras de nuestra vida presente. La solemnidad de la ascensión lleva un mensaje vital para todos los creyentes de hoy: que el Señor Jesús resucitado, que ascendió al cielo, está activamente presente en la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Se define a partir de la célula más pequeña de los creyentes, la familia, que es la Iglesia doméstica. Después se extiende a las pequeñas comunidades de base, luego a las comunidades más amplias de la parroquia y de la diócesis. El mensaje de la ascensión es de esperanza y confianza total en que la misión de la Iglesia es la misión de Cristo que salva. Al presentar al Señor Salvador a la gente de todas partes, al proclamar la buena nueva del Evangelio, hacemos el trabajo de evangelización y estamos alegres. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de Aurora Díaz Pimentel, 7 años de fallecida, de parte de sus hijas y familia. Por las benditas almas del purgatorio, por la salud de Efraína Valentín Moya, por el eterno descanso de Juan Manuel Rodríguez Amigón, de parte de su tía, por la liberación y sanación espiritual de Nathaniel Taylor, por el eterno descanso de la señora Basilisa Reyes Ramírez, 5 años de fallecida, de parte de su hijo Daniel García y familia, por el eterno descanso de la señora Margarita Fuentes Huerta, de parte de su esposo Juan Morales Toribio, por el eterno descanso de la señora Cruz Cholula Hernández, de parte de la familia Vargas Cholula, por el eterno descanso de la señora Francisca Lugo y Petra Bernal, de parte de su familia, por el eterno descanso de la señora Columba Valdetano, recordándola en el día de su cumpleaños, de parte de su tía, por el eterno descanso de la señora María Aquino Montes, que falleció hoy, de parte de su nieto y familia. Para participar dignamente en estos sagrados misterios, postrémonos delante del Señor, pidámosle perdón por nuestros pecados.
Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos elevar a ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, para pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos también llegar nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellas y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús le contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llamará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a las vistas de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué están ahí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Espero gozar.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esa fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se prostraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos haciendo la novena del Espíritu Santo y hoy es el segundo día. Segundo día, oración. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones con tu amor, enciende nuestras vidas con tus dones. Concédenos sabiduría para elegir lo que es bueno y verdadero.
comprensión para abrazar tu plan de salvación, juicio correcto para actuar de acuerdo con tu voluntad, valor para compartir nuestra fe con los demás, conocimiento para vivir como discípulos de Jesucristo, reverencia para responder fielmente a tu gracia de cada día y maravillarse y asombrarse en tu presencia. Inspíranos entusiasmo por nuestra fe católica. Concédenos la audacia para proclamar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo y ayúdanos a llevar el poder transformador del Evangelio a nuestro mundo. Hacemos esta oración a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Ven, Padre de los pobres, venir tesoro que perduráis, ven luz de todos los que viven. El don del temor de Dios. El don del temor nos llena de un respeto soberano por Dios y nos hace temer nada tanto como ofenderlo por el pecado. Es un temor que surge del sentimiento de reverencia y sumisión filial a nuestro Padre Celestial. Es el temor que es el comienzo de la sabiduría. Separándonos de los placeres mundanos que de alguna manera podrían separarnos de Dios. Los que temen al Señor preparan sus corazones y humillarán sus almas delante de Él. Eclesiástico 2:17. Lectura, Juan 16:23-28. Continuación de la partida de Jesús, venida del abogado. Ese día no me cuestionaréis sobre nada. Amén, amén. Os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Os lo he dicho en cifras retóricas. Se acerca la hora en que ya no os hablaré en cifras, sino que os hablaré claramente del Padre. En ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que pediré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, porque me habéis amado y habéis llegado a creer que vine de Dios. Vine del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Las letanías del Espíritu Santo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Padre Todopoderoso. Ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo Eterno del Padre, Redentor del mundo. Sálvanos. Espíritu del Padre y del Hijo, vida ilimitada de ambos. Anímanos. Santísima Trinidad. Recrea. Espíritu Santo, tú que prohíbes del Padre y del Hijo en nuestros corazones. Espíritu Santo, tú que eres igual al Padre y al Hijo, entra en nuestros corazones. Promesa de Dios Padre. Rayo de luz celestial. Autor de todo bien. Fuente de agua celestial. Fuego consumidor, ten piedad de ardiente caridad, ten piedad de unción espiritual, ten piedad de espíritu de amor y verdad, ten piedad de espíritu de sabiduría y entendimiento, ten piedad de espíritu de consejo y fortaleza, ten piedad
Espíritu de conocimiento y piedad. Ten piedad de nosotros. Espíritu del temor del Señor. Ten piedad de nosotros. Espíritu de gracia y oración. Ten piedad de nosotros. Espíritu de paz y mansedumbre. Ten piedad de nosotros. Espíritu de Santo el Consolador. Espíritu Santo, el Santificador. Ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, tú que gobiernas la Iglesia. Ten piedad de nosotros. Don de Dios Altísimo. Ten piedad de nosotros. Espíritu que llena el universo. Ten piedad de nosotros. Espíritu de la adopción de los hijos de Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu Santo. Inspírame. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Cordero de Dios, tú que quitas los pecados del mundo, llénanos con tu Espíritu Santo. Cordero de Dios, tú que quitas los pecados del mundo, Cordero de Dios, tú que quitas los pecados del mundo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Oración. Todos, ven, oh bendito Espíritu Santo temor, penetra en lo más íntimo de mi corazón, para que te invoque mi Señor y Dios, delante de mi rostro para siempre. Ayúdame a rechazar todas las cosas que puedan ofenderte y hacerme indigno de aparecer ante los ojos puros de tu divina majestad en el cielo, donde vives y reinas en la unidad de la Santísima Trinidad, Dios uno y sin fin. Amén. Pongámonos de pie, decimos las oraciones de los fieles. Dios Padre de misericordia, escucha todas las súplicas de nuestro corazón que con confianza te presentamos. A cada petición responderemos, Señor, ilumínanos con tu luz. Señor, ilumínanos con tu luz. Por el Papa Francisco, vicario de Cristo en la tierra, concédele fortaleza, prudencia y caridad en el servicio a la Iglesia Universal, oremos. Señor, ilumínanos con tu luz. Para que el pueblo de Dios, peregrino por toda la tierra, siga los caminos de rectitud que aprendimos de Jesús, oremos. Señor, ilumínanos con tu luz. Por los que gobiernan las naciones, para que se inspiren en sentimientos de paz y justicia, reconociendo que tú estás por encima de todo principio, potestad y dominación, oremos. Señor, ilumínanos con tu luz. Para que los que viven sin esperanza encuentren en los sacramentos una fuente de esperanza, sustento y consuelo, oremos. Señor, ilumínanos con tu luz. Para que los huérfanos y los niños abandonados reciban un hogar que los
cubije, con manos bondadosas que los dirijan, oremos. Señor, ilumínanos con tu luz. Por los que estamos reunidos para alabar al Señor resucitado y ascendido al cielo, y que compartamos nuestra paz y alegría mutuamente, oremos. Señor, ilumínanos con tu luz. Dios Padre Todopoderoso, escúchanos con amor y concede lo que te hemos pedido por medio de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Thank you.
preparen, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio, en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartamos una señal de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Por favor, todos en la página 89 del libro de la consagración. Día 23, sábado. Mediación maternal. Como uno de nuestros guías para el día de consagración, San Juan Pablo II es un triple regalo. No solamente es un santo mariano, como los otros tres guías. No solamente es brillante y rigurosamente capacitado en teología, como de Montfort y Kolbe, sino que también es un papa. Por tanto, sus palabras llevan la autoridad magisterial del sucesor de San Pedro y el peso autoritativo de un concilio ecuménico. Bueno, esto es verdad en el sentido de que sus enseñanzas sobre la Madre de Dios están profundamente arraigadas en la mariología autoritativa del Concilio Vaticano II. Debido a esta dependencia del concilio, antes de examinar la enseñanza de Juan Pablo sobre la consagración mariana, veamos lo que el concilio dice sobre María. Mañana empezaremos a reflexionar sobre cómo Juan Pablo construye en base a la enseñanza del Concilio Vaticano II. Uno puede encontrar las principales enseñanzas marianas del Concilio Vaticano II en el último capítulo de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, conocida por su título en latín, Lumen Gentium. El corazón de estas enseñanzas tiene que ver con lo que usualmente se denomina mediación maternal de María. La mediación maternal significa básicamente que María es nuestra madre espiritual, de ahí lo maternal, quien nos asiste desde el cielo con sus oraciones y cuidado maternal para llevarnos a Dios, de ahí la mediación. Mientras que el término maternal debe sonarle conocido, mediación puede requerir de una explicación. Un mediador es alguien que se interpone entre dos personas con el fin de unirlas. Así, Jesucristo es mediador. Él es quien después de la caída del hombre se interpone entre Dios y la humanidad perdida para admitirnos de nuevo a la comunión con Dios. Y solo hay uno, como San Pablo aclara. Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Si hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y si ese único mediador es Jesucristo, ¿por qué se define el Concilio Vaticano II a María como mediadora? Porque Dios es generoso. En otras palabras, Jesús no retiene para él solo la función de mediador. Quiere que María, y no solo María, sino todos los cristianos, participen en su única mediación, aunque de forma subordinada. Por ejemplo, cada uno de nosotros participa en la única mediación de Cristo cuando rezamos unos por otros en Cristo. Mencioné algo similar en la introducción cuando escribí que Dios quiere que todos participemos en su obra de salvación. También mencioné allí que María tiene un papel excepcionalmente importante en esta obra. Otra vez, de acuerdo con el Vaticano II, este rol especial se encuentra encerrado en la expresión mediación maternal. Entre las criaturas, el papel de María en la continua obra de salvación es por mucho la más importante. Se le dio un papel tan importante no por una necesidad ineludible de parte de Dios, sino por su divino beneplácito. Otra vez vemos la generosidad de Dios al incluirnos en la obra de redención, a nosotros,
las mismas criaturas a las que vino a redimir, el siguiente pasaje de Lumen Gentium resume la cooperación de María en esta obra, tanto cuando estuvo en la tierra como ahora que está en el cielo. La Santísima Virgen fue en la tierra la madre excelsa del Divino Redentor, compañera singularmente generosa entre todas las demás criaturas y humilde esclava del Señor, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz. Cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia. Esta maternidad de María en la economía de gracia perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Pues, asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno, cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, lo cual, sin embargo, ha de entenderse de tal manera que nada reste ni añada a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. Así, mientras estuvo en la tierra, María cooperó con el plan divino de salvación de manera singularmente generosa entre todas las demás criaturas, particularmente al dar a luz y cuidar a Jesús. Ahora en el cielo, María todavía coopera de manera especial en el plan salvador de Dios, a través de su múltiple intercesión y amor materno. Nos trae la gracia, la misericordia y los dones de la salvación eterna. Mañana comenzaremos a ver cómo Juan Pablo desarrolla esta enseñanza sobre la maternidad de María en el orden de la gracia. Por ahora, podemos reflexionar sobre este gran regalo de Dios. María es nuestra madre espiritual, cuya tarea divina es criarnos con amor, regalos y gracias que nos llegan a través de sus tiernas oraciones. Oración del día. Ven, Espíritu Santo, que habitas en María, llena mi corazón de alabanzas a Dios por haberme dado a María como madre espiritual. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo, por Jesucristo nuestro Señor. Nos avisos. La parroquia de Santa Rosa de Lima llevará a cabo su carnaval del 27 de junio al 1 de julio en el parqueadero de la escuela y de la iglesia de Santa Rosa de Lima. Habrá comidas, juegos, rifas, entretenimiento, juegos de atracción y muchas más diversiones. La venta de boletos por adelantado dará inicio en la primera semana del mes de junio. Tenemos boletos a la venta del Super 50-50,
que se llevará a cabo el 1 de julio a las 10 p.m. Se están haciendo registraciones de catecismo para adultos mayores de 18 años en la oficina de la comunidad hispana. Deben traer el acta de nacimiento y certificado de los sacramentos ya recibidos o pueden llamar al 732-303-7800 para más información. Este 3 de junio de 10 a.m. a 1 p.m. y el miércoles 14 de mayo de 5 p.m. a 7 p.m. serán las registraciones de catecismo para niños. Deben llamar a la Oficina de Educación Religiosa. Para más información pueden llamar al 732-308-0215 o encontrarán este número en la página principal del boletín. El lunes 22 y 29 de mayo, la oficina de la comunidad hispana estará cerrada, pero estará abierta el martes y el miércoles y el viernes en el horario habitual. Recuerden que están invitados a ese encuentro matrimonial mundial. Te invita a participar en una experiencia de un fin de semana no residencial. Regalo perfecto de amor. Denle el regalo de su tiempo y amor al asistir juntos a esta experiencia en persona que les ayudará a restaurar, reencender y renovar su matrimonio. Próxima experiencia, 2, 3 y 4 de junio, en la parroquia de Santa María de la Asunción, Catedral de Trenton. Creo que en el boletín pueden encontrar la forma para registrarse. Para más información tengan la bondad de leer el boletín. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misa se ha terminado, nos podemos ir en paz. Que pasen una feliz noche.